Tenemos la participación acá de Pedro Pablo Chirinos, abogado, conocedor, experto en temas electorales, es ex fiscal, de hecho, de delitos electorales acá en el estado de Sonora, también asesor legislativo, en fin, todo lo que tenga que ver con estas cuestiones de la parte fina técnica de la de los asuntos políticos, ¿no? Acá en nuestro estado. Que, bienvenido, Pablo, gracias por estar otra vez acá. Pues vamos, el tema es esta posible que venga este recurso que se interponga de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por esa iniciativa que mandó el gobernador de las concurrencias de elecciones, la el gobernador del estado con la presidencial, es decir, que el mismo año sea se vote por gobernador y por presidente. Pero ¿qué trae esto? Que bueno, el próximo gobernador o gobernadora solamente va a durar 3 años, el próximo nada más. Y luego ya para que se empaten, ¿no?, las fechas. Y luego ya, pues como es normal, cada 6 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué nos tienes con eso, Chino? Porque ya de hecho, bueno, se aprobó, pues, ¿no?, en el Congreso, y luego ya tenía que pasar a los 72 municipios. Entonces tenía que haber que los cabildos fueran 37 a favor, uh-huh, y ya se da esta iniciativa. Entonces creo que eso ya se dio, ¿verdad? De hecho, Diana Karina Barrera, la presidenta del Congreso, ya la semana pasada o antepasada, no recuerdo, informó esto, ¿no?, que ya estaba resuelto este tema. Entonces, bueno, ¿qué sigue ahora? Bueno, Aarón, gracias por la invitación. Te saludo con gusto, igual que al auditorio. Pues bueno, el proceso legislativo tiene estas etapas que no incluye solo lo que se hace en el Congreso, sino también una mecánica de revisión que lo aprobado, con independencia de quién lo proponga, está conforme a derecho, conforme a la Constitución. Y uh-huh, para esto la Suprema Corte de Justicia tiene este medio de control, que es la acción de inconstitucionalidad, uh-huh, que no es algo que tú y yo podamos interponer como ciudadanos, sino que se hace, por decirlo técnicamente, de manera abstracta, antes uh-huh, de que entre, bueno, cuando cobra vigencia el decreto, con su publicación en el boletín oficial, uh-huh, y a partir de esto se cuentan con 30 días para que el 33% de los legisladores de la Cámara que se opongan a esto manifiesten su inconformidad. En este caso, pues, vemos que el Congreso del Estado no hay ni siquiera un 33% de legisladores de oposición. Y no sé si son más o menos, pero no sé si es el 1, 2, 3%, pero parece que es 0%, ¿no? Increíble. El tema aquí es que tiene que haber, para interponer una queja esta de acción de inconstitucionalidad, los diputados de esta legislatura. Tienen que ser 33%. No, pues no se va. Pero la ley reglamentaria del artículo 105 y 107 establece que las dirigencias nacionales de los partidos políticos, okay, sí están facultadas para interponerla. Entonces, yo veo aquí que ellos tienen ese derecho a salvo, que lo van a ejercitar. Me parece también que, pues, es nada más como un mero trámite. Me parece derecho de pataleo. Están ellos en su obligación. O sea, ¿crees que se interpone esta acción de inconstitucionalidad? ¿La va a batear la Suprema Verdad, Corte? Yo la veo muy sin materia, porque no ha habido un solo argumento, uh-huh, de lo que se considera oposición aquí en el, sí, estado, para decir que esto no debe de darse. A ver, además ya hay antecedentes en otras entidades donde se hacen los ajustes del periodo del gobernador que sigue, de 6 hasta para 2 años, Aarón. Entonces, aquí realmente, bueno, hay una buena intención, leo yo, en la iniciativa, que es de lograr mayor participación, porque en el estado de Sonora estaba abajo del estándar de entidades del mismo estrato de población, del mismo tamaño en la población, y la participación es menor. La voluntad que yo leo es de que haya más participación, y esto, pues, no tiene necesariamente que entenderse como algo a favor del gobierno, pensando en lo que ha ocurrido recientemente aquí en México y en el mundo. ¿Tú crees en que Brasil, sí sea esa ve Brasil, intención? Por ejemplo, si en, sí, Brasil no hay esa participación por arriba del 70%, no se da la alternancia y vuelve a ganar el oficialismo. Entonces, ¿por qué se queja la oposición si se les están procurando condiciones para una mejor competencia que están sustentadas definitivamente en el único remedio para los males que hay en este país, que es la participación ciudadana? Mientras la gente salga a votar,
las cosas van a cambiar. Entonces, ¿tú crees que sí favorece esto? A mí me... yo veo lo contrario, no. Porque, a ver, bueno, quizás va a tener, bueno, pues más participación porque las presidenciales, pues causan mayor, prenden mayor interés, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que va a tomar mayor relevancia la gubernatura, ¿no? La elección a la gubernatura. Es más, a mí me parece que quedaría en un segundo plano. La figura principal siempre va a ser la presidencial. Y la figura del candidato gobernador, pues queda en un nivel secundario, ¿no? Y luego la intermedia, ahí sí la dejas totalmente casi casi desahuciada. Bueno, porque pues solamente se van a votar por presidentes municipales y los diputados federales y locales. Eso ahí pierde mucho interés. Tienes razón en esa parte. Ocurre que si bien hay esta voluntad por delante y que las condiciones de competencia sí dan, que favorece más a la oposición que al oficialismo, según lo que en la comparación he visto, pero el tema es que hace falta esa otra parte de lo que sí va a ser una reforma electoral. ¿Sí? Porque esta no fue una reforma electoral, fue una reforma política que altera solamente o acota el periodo del siguiente gobernador. Pero las reglas son exactamente las mismas al día de hoy. Tendrá que venir eventualmente lo que sí va a ser una reforma electoral para revisar las reglas, así como a nivel federal se está haciendo y como en muchas entidades ya se hizo, donde están recortando las legislaturas locales los recursos que les dan a los partidos políticos. Yo creo que aquí no ha venido ese recorte, creo que sí sería saludable quitarle un poco de dinero, no digo la mitad, a ver, la proporción se tiene que discutir, porque también si se exceden, pues abre la puerta a capitales de procedencia ilícita, no reportados y todas las cochinadas que ya saben. Sí, no, entonces, total. A ver, falta en adelante ver la otra parte de una propuesta que podrá venir del Ejecutivo, no lo sé yo, podrá venir de los partidos, creo que debe haber un consenso entre todos para construir una reforma electoral, que hasta ahorita pues ni unos ni otros han empujado. Yo veo lo que aquí es que el gobernador, que incluso tiene según la Constitución en el artículo 53 hasta 4 iniciativas para que se les dé un trámite preferente, y él está haciendo ejercicio de esta facultad y para, digamos, convalidarla no es nada más que se haya aprobado por una mayoría calificada de legisladores, sino por esta mitad más uno de los cabildos, que nos permite suponer que ya todos los presidentes municipales y ediles revisaron muy concienzudamente este tema para aprobarlo, sí, ¿no? Como estila. Es. Entonces, sí. Yo creo que revisaron más bien la orden, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo votar? Bueno, yo creo que... ¿O tú ves así a los, no, a los regidores de Bacuachi? No, igual Bacuachi, que los regidores de los diputados. O sea, digo, están por ahí del nivel. Exacto. El tema es este. Exacto. ¿Qué es lo que sigue? La acción. Es algo ordinario que se agote la acción de inconstitucionalidad. En este caso no es una guerra de argumentos, sino que más bien hace falta otra parte. Entonces, de rompecabezas. ¿Tú crees que esta, denudo, o qué, cómo se llama? ¿Queja? Acción de inconstitucionalidad, bueno, es un recurso. Así, bueno, esta acción de inconstitucionalidad venga, pues yo creo que de MC, ¿no? Si es que viene, porque... Pues en este tema han sido como que los que han estado así más, un poco más firme, ¿no? Han hecho, si no las declaraciones que con contundencia, pues sí han sido los que más han alzado la voz, vamos a llamarle así, a un PAN que tú sabes, pues ahí nomás anda navegando, quizás porque pues el gobernador tiene el garrote ese de la estafa legislativa, ¿no? Y López Noriega, pues bueno, es la única que habla de la bancada esta que está el Bigotes, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida su nombre. Armando Gutiérrez. Gutiérrez y Sagrario Montaño, pues ahí nomás están, o sea, ahí nomás presentes, así como que están y no están. Y la única que echa rollo, con muchas contradicciones y muy, como que me quiero ver muy firme, pero de todas maneras sí voto a favor de lo que propone del lado de Morena y sus aliados, pues bueno, Alejandro López Noriega, ahí nomás se hace. Entonces, si viene, entonces un recurso de acción de inconstitucionalidad, pues tendría que ser, si es que se da, porque también han estado timoratos, ¿no? Bueno, muy tibio, muy tibio. Yo creo que sería más bien de pensar quiénes realmente aspiran a construir ese regreso al retorno al poder o el acceso por primera vez, si fuera el caso de MC. Yo creo que en el mismo plano podemos colocar por un lado MC, al otro PRI, PAN, PRD,
no depende, aquí por ejemplo el PRI no tiene diputados en la legislatura y parece que no tiene dirigente porque no respetaron el voto de los que lo eligieron. No sé si descalificarlo, pero creo que en México sí hay un PRI más fuerte que está articulando para defender estas cuestiones. Por ejemplo, en algo que no tiene que ver mucho al caso, Beatriz Paredes proponiendo, este tema de elecciones primarias para las internas del partido político. Eso sí es muy interesante, sí es un ejercicio democrático que nuestro país pudiera tomar en cuenta. Y bueno, pensando en eso, aquí en Sonora no veo al PRI, en México sí lo veo, pues a lo mejor todos los partidos lo hacen de manera conjunta o por separado. Aquí me dices tú, MC lo va a hacer. Bueno, MC, dices tú, no lo hacen. Bueno, no y sí, porque si bien en el Pleno no aprobaron, por ejemplo, lo de la deuda, lo cierto es que le dieron para adelante en comisiones, ¿no? Entonces, está bien que haya gobernabilidad, está bien que haya la construcción de puntos de acuerdo. Yo creo que es importante revisar nada más qué es lo que van a argumentar ellos para oponerse a esta parte, para ver qué tan bien puesta traen o no la camiseta de papel de oposición, porque si van a mandar un recurso nomás por mandarlo y publicitar que se están inconformando, pues no tiene caso porque no permite construir en favor de todas y de todos los ciudadanos, ¿no? Muy bien. Me dicen que se escucha mucha interferencia ahí en Facebook y YouTube, Chiquita Neve, sí. Yo insisto, no sé cuál es el... Ya estamos, ya entraron al segundo año de legislativo y sigo viendo... Mira, puedo entender lo del PAN, entender, no justificar, pues se sabe por qué, ¿no? Ya lo acabo de mencionar, este garrote de la estafa legislativa, pero yo no entiendo MC, esa tibiez que tiene, están así como... Sí, como que a veces ahí levantan la voz y se queje, pero muy tibios... No llega más allá de una simple quejita así de un discurso ahí dentro del Congreso, nomás, y ya, pum, se acabó. Y no hay esa fuerza, no sé, los veo como, pues, desganados, cabrón, así, como con los brazos abajo, como diciendo, estamos frente a una mancha avasalladora de Morena y sus aliados, más los otros que pues ahí nomás se hacen locos. Pero, pues caray, eso es, ahí es cuando debes de sacar la casta para hacer oposición, ¿no? No quiero ser lacónico, pero me parece que están en una burbuja y que pues también tienen esta falta de agenda propia y de identidad. ¿Agenda propia por qué? Pues porque introducen estos temas de agenda nacional como si viviéramos en Jalisco o en Nuevo León, que el derecho a la alegría y ridiculeces que realmente es algo así poco serio. Derecho, o sea, a la alegría. Qué bonito, pero qué inútil, ¿no? Por un lado, y la falta de identidad en el sentido de que, pues, los que llegan por MC aquí vienen con una carrera o trayectoria que arrastra compromisos que no les permite ejercer con completa libertad ese voto de oposición que tendrían que sacar adelante, porque un botoncito. Respeto mucho a la diputada, tiene una capacidad técnica sobresaliente, pero ¿por qué Natalia Rivera aprueba en comisión y en el pleno dice que no acompaña? A ver, si a la gente le juega, que, o sea, en comisiones aprueban con la mayoría de Morena, pero a la hora de salir al pleno dicen, no, aquí votamos en contra. Pues lo votaste a favor desde la comisión. Pero, por ejemplo, el presupuesto lo votaron en contra, el crédito lo votaron en pleno, pero en la comisión sí lo pasan. No, en la comisión lo votaron en contra también, sí, sí. Incluso están ahí en esa comisión, que es la comisión de Hacienda, está Natalia Rivera y Jorge Russo, ¿no? Porque Natalia Rivera empezó, recordarás, como priista, ¿no? Y ellos dos son los únicos que votaron en contra. Todos los demás, Alejandra. No, a ver, de acuerdo, si ese fuera el caso, está bien aceptarlo. El tema es este, ¿por qué ellos precisamente sí aprobaron deuda del 18 para acá, 10 créditos? Ahorita, lisa y llanamente dicen que no, ok, es esa falta de agenda y de compromiso a la que yo me refiero, más allá de que revisar o no, si a fuerzas tenían que aprobarlo o no, se respeta a cada quien sus creencias y esta falta de, a ver, yo tengo muchas banderas aquí guardadas, bueno, de acuerdo, el tema es que la gente aproveche las coincidencias y que no se use nada más la política para destruir. Aquí hay un impulso a la participación, hay que reconocer un poco de eso, y si no se comparte, tienen sus derechos para atacar. Creo que la construcción de una agenda mejor en el Congreso como legislatura no parte nada más de la mayoría, sino también de encontrar puntos de coincidencia. Exacto. Y no he visto yo más
propuestas que permitan hacer más reformas constitucionales o abatir problemas, no de esta administración, sino heredadas, no por un partido, sino por el sistema que tenemos, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar, despersonalizando un poco, si gobiernos anteriores. A ver, qué ridículo que se discuta para lo del financiamiento, refinanciamiento de la deuda, sí. Si en 2006, o en 2007, en 2009, o en 2013, se hizo así, o sea, eso... En este año, ¿qué nos interesa, no? Yo creo que en la parte esta de cómo ha votado MC, a mí me parece que ahí han sido congruentes. Lo que yo veo es mucha tibieza en sus posiciones, en afirmar, en ser más lacónicos, ser más fuertes en señalar en lo que, bueno, ellos señalan que está mal, pues, ¿no? Creo que pasa los temas, exponen ahí, ya pasó y adiós, todo se olvida y a lo que sigue y ahí van. No hay una lucha, pues, permanente con ciertos temas ahí. Insisto, me parece que son muy tibios, pero en la parte de esa sí no he visto esa incongruencia de Chirinos, porque si han votado desde las comisiones, votan en contra y en el pleno siguen igual. Nada más, insisto, me parece que no aplican, ejercen suficiente fuerza sobre los temas que ellos pues dan la contra, ¿no? Y les falta una argumentación más sólida, más fuerte, sobre todo, que se escuche más, pues, ¿no? Más convincente. A ver, es que lo que estás diciendo tú, por ejemplo, más que por ajustarlo a MC, creo que así como MC puede mejorar, también Morena puede mejorar. El tema que sería importante, por ejemplo, así como se propicia la participación ciudadana, propiciar la profesionalización de los servidores públicos, de la legislatura, sí. Meter algún requisito para que tengan cierto nivel de estudios, hacerlos que una vez que entran cumplan con exámenes, que se capacitaran permanentemente. Eso sí nos llevaría a este debate donde veríamos unas posiciones más resueltas, pero ya. Mientras estemos así, siguiendo lo mismo que hace dos o tres o cuatro legislaturas, no podemos esperar resultados distintos, ¿no? Sí. Aquí ya mira, te manda Gabriela Félix, que es vocera de MC, colaboradora aquí también de este espacio, le mandamos un saludo. Saludos. Dice, muy liviano Chirinos para opinar genéricamente sin datos, con el estómago o con su corazoncito sin razón, lo cual debería hacerlo como abogado. Si fuera militante, entonces quizá podría hacerlo un poco más por la emoción, o al menos que se esté proyectando. ¿Será? ¿Eres militante de dónde? Pues ¿o no. Tienes tu corazoncito? Dinos, ándale, tengo, a ver. Tengo mi corazoncito con unos equipos en Veracruz, eso sí te lo puedo confesar. ¿De la elección municipal de Morena. Okay. Sí, ahí sí lo tengo que reconocer abiertamente, porque públicamente lo he manifestado, pero aquí, así como insisto que puede mejorar uno, puede mejorar el otro, pero bueno, respeto mucho su opinión y qué padre que aquí hay lugar para estas expresiones, sí, ¿no? Sí, claro, totalmente. Pues ahí está, bueno, nos mandan ahí muchos, Manilú Pérez, Luis Salcido, el licenciado Chirinos, no más, Aldo Castro. ¿Qué creativo, Aldo, que traes el pelo más largo que yo. Qué graseja, qué barba. No, saludos a Aldo Castro. Dice que en contra lo votó Natalia, no a favor, dice el propio Aldo Castro. Bien. Bueno, ahí son de los comentarios. Chirinos, para concluir, ¿con qué te gustaría cerrar? A ver, bueno, con yo puedo decir que si bien puede venir la acción, la oposición le toca así agotar esa vía, de acuerdo. No sé si lleguen al éxito, creo que no hay argumentos de peso y creo que nos falta la parte más importante del rompecabezas, el resto de la reforma electoral, uh-huh. Y ver un mejor desempeño de la legislatura para no estar en medio de debates donde no es un tema de razón ni de argumentos, ¿no? Creo que es importante que todos pongamos atención, ¿tú? Porque esto tendrá que venir en el primer semestre de este año. ¿Tú crees, sinceramente, así, sí, o sea, ya en la realidad,
esta iniciativa del gobernador, ¿sí sientes que va por ahí, por la, por aumentar la participación, bueno, ciudadana? Yo no encuentro, yo... No, no, Aaron, es que mira, en lo formal, eso es lo que se lee en el documento, lo formal, pero sí. Definitivamente que hay que reconocer que tiene una dimensión política que impacta en las obras, en los alcances y en posiblemente en el éxito, del sucesor del gobernador, que siempre va a ser la mitad de lo que se haga en este gobierno, ¿sí? Simplemente por esa situación, pues el que llegue, pues no va a quedar defenestrado, pero jamás va a poder ser tan o más que este gobernador. Es que no entiendo, yo en realidad no entiendo esta iniciativa, quizás vaya a sonar trillado, pero esa es una realidad. Creo que hay otros temas mucho más urgentes que no se atienden, que se deben de atender legislativamente. Pues yo no entiendo por qué lanzar esta propuesta en estos momentos, por ejemplo, teniendo una cuestión como la de Listezón, que urge una reforma. Ahí coincides con Alejandra López Noriega, por ejemplo, es lo que ella dijo, esto se puede hacer en el 26. Pues es que me copia, pues, ¿no? Bueno, a ver, me había escuchado, dijo, y luego dijo, voy a decir lo que dijo el pelón aquel. No, lo importante es que nos escuchen. Y sí, el tema es de agenda, que, a ver, no es nada más de atacar a la oposición, también a los funcionarios hay que subirles el nivel de exigencia. Totalmente. ¿Sí? Y eso, ¿a qué nos lleva? A que ni de un lado ni del otro, por esta división superflua, hemos encontrado coincidencias en favor de los ciudadanos, ¿no? Creo que eso es lo que hay que buscar, porque la decisión que va a venir el año que viene va a ser con base en eso, y no con base en estos diferendos que no tienen ni siquiera sustancia. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Chirinos, como siempre. Bueno, y polémico, creando polémica. Bueno, saludos a nuestros fans. A Gaby también, a Gaby Félix. Sí, es amiga Gaby, ¿eh? Eso. No, también aquí. ¿A dónde vas? Espérate, cabrón. No te quites de cuadro, vamos a despedir. Eso. Yo pensaba que estabas becado, cabrón, que eras de los de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? ¿No? Bueno, muchas gracias, Chirinos, gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos, no le cambie. Ya está lista la mesa con Mario Güelfo Álvarez, que es el exdirector del Instituto de Honores de Cultura, y el periodista cultural Hermes Cenicero, periodista cultural, que vamos a hablar sobre el asunto del FAO, mucha controversia, pero bueno, regresamos en 3 minutos, no le cambie.